Ayer las disputas internas del PRI las resolvían el presidente o los gobernadores de los 32 estados. Hoy acaban en peleas callejeras con palos y puñetazos. Fracciones priistas pelean lo que quedó del PRI tras las elecciones 2021. Lejos ha quedado el Partido Revolucionario Institucional que gobernó el país con mano firme durante 7 décadas, hasta perder la presidencia en el año 2000. Hoy el PRI es una sombra de lo que fue tras perder 8 de sus 12 gubernaturas en las elecciones del 6 de junio, 3 años después de perder la presidencia de nuevo. Algunos miembros quieren que Alejandro Moreno deje el cargo porque el PRI perdió incluso en su estado natal, Campeche. Y muchos creen que está dejando hacer al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido Morena denomina ahora la política mexicana. Ahora algunos temen que el PRI pueda convertirse en una rama del partido de Andrés Manuel López Obrador, porque el carismático estilo político del mandatario, su mensaje nacionalista y sus grandes proyectos de infraestructura están inspirados por gobernadores del PRI de la década de 1950 y 1960. Los otros gobernadores y senadores que aún tiene el PRI aún no han hecho comentarios sobre la disputa. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.